¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo por nuestro canal. Este vídeo, como habéis visto, como lo habéis leído en el título, va a tratar de adivinar armas de Fortnite por su sonido. Como sé que os encanta cuando reacciona a cualquier cosa, he decidido hoy, este día, traeros el adivinando armas que me lo habéis pedido muchísimos por Instagram. Y ya que hablamos de Instagram, necesitáis seguirme. Lo tenéis ahora mismo por aquí por la pantalla y también en la primera línea de la descripción. Quiero que ahora mismo todo el mundo me siga porque subo historias y fotos muy chidas. El canal del autor del vídeo lo tenéis por aquí por la descripción, porque tampoco yo quiero ahí robar contenido en YouTube, que eso solo lo hacen las ratas. Y ahora vendrá el típico gilipollas que me dirá: Arta, tío, es que tú eres un rata. 5 años llevas diciendo ese chiste. 5 putos años. Y después de decir esta aclaración, vamos a pasar con el reaccionando. Qué guapo que está la música de este chaval, los intros me flipan. No sé si será su música original o la copiará de un sitio, pero de verdad es que están guapísimas. Empezamos con el primer arma y esta es muy fácil, esta es la que metieron este arma en vez del lanzagranadas, por si alguien es nuevo, en Navidad del año pasado, que yo ahí jugué 10 de 10. Esta es la Scar, chicos, es que un vídeo sin adivinar el sonido de la Scar es como... tienes que meter la Scar por cojones ahí. Esta es la granada, sí, estaba dudando entre la B y la C porque tiene casi el mismo sonido, pero después la explosión, he dicho, esto es la granada 100%. ¿Me ponen un sonido de corredera? Efectivamente es la corredera, y que va a ser un franco y el revólver, chicos. Los que lleváis tiempo jugando al Fortnite sabéis que es el revólver, que lo quitaron hace un mes y pico. La pistola, esto es obvio, ¿vale? No tiene ninguna complicidad, tiene que poner ahí sonidos flojitos y discretos, ¿sabes? Porque esto es muy fácil, es la D y es el arma con mira, ¿vale? Sigue, creo que estando en el juego, la gente le tiene mucho asco, pero de verdad es que a mí me encanta, revienta, que flipas. Ahora mismo están los de la calabaza, pero es que los de la calabaza suenan un poquito diferente. Esta es la de baile, tin, 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 tin. Esta mola muchísimo porque antes era verde, ahora es azul, pero mola que flipas cuando le humillas ahí tirándole la nada, vamos. La cosa más satisfactoria que he visto en mi vida. La A, chicos, porque la B es el fusil de caza, no tiene nada que ver. Y la C ya ni te cuento, ¿vale? Esto es la B, ¿vale? El C lo he confundido entre B y C, pero es que el C es el mismo arma, pero sin la mira, ¿vale? La A, chicos, este arma también lo quitaron hace más o menos un mes junto con el revólver, pero estaba de verdad que rotísima. Esto es la D, es la granada de humo, que la quitaron hace como ya 4 o 5 meses y estaba súper rota porque lo tirabas y reanimabas a tu compañero sin problemas. Este test está hecho de verdad que para retrasados. Esto es la B, es que no tiene ningún otro arma. Nada, gente, yo ya me voy porque esto es muy fácil. Esto es la A, es que el que falle es un poquito retrasado, nunca has jugado al Fortnite. Es imposible fallar aquí. Esto es el fusil normal, M16 o M8, como lo... pero este test de verdad que es muy fácil, porque la escopeta no puede ser y las otras armas ni siquiera las he visto. Gente, esta escopeta lleva desde el principio del juego, no me jodas. Como falles en eso ya es que es para cortarte la mano, tío. Dios, este es su fusil que estaba al principio del juego. Me encantaba, de verdad, lo han quitado y para mí ha sido un golpe en el corazón. Este, yo jugaba en Halloween del año pasado y es la C. Ahora mismo lo han vuelto a meter, pero ya lo sabía hace muchísimo tiempo. Esto es la minigun, pero vamos, sin sonido. ¿La C? ¿Qué arma es esa? ¿Me lo cuentas? Vale, esto es muy, muy, muy fácil. Es el misil teledirigido que si lo encuentras en uno de 100 cofres. Esto es la ametralladora de esfera, que es la D, porque la B no existe y los otros dos son un franco. Es un poquito de lógica. ¡Qué guapa que está la música también del final! Pues nada, gente, acabamos de cumplir el test. Acabamos de pasarnos este minijuego, por si queréis llamarlo así, ¿vale? Yo lo voy a llamar minijuego porque quiero y porque puedo. Pero no sé, chicos, si habéis fallado en algún arma, ponedlo por abajo por los comentarios. Voy a poner una meta de likes muy, muy, muy baja, que son 100 likes. En todos los vídeos hay
hay más de 100 likes. No seas tú uno menos que no de like. Dale like porque es gratis y si apoyas al canal. El test la verdad es que me ha sorprendido, pero ha sido bastante, bastante fácil. Yo pensaba que era algo más difícil, que iban a poner armas que han desaparecido, que las han quitado, como el zapotrón. El zapotrón sí que salía en una de las opciones. No sé por qué el sonido no lo ha puesto. Por aquí vamos a ir dejando el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, suscribiros. Yo me despido. He sido Arda. ¡Adiós! It's black and white.